Tres personas murieron el domingo por la tarde cuando un tren de cercanías o suburbano de Amtrak chocó contra un auto en el norte de California. El accidente se produjo en torno a la 1 de la tarde en Brentwood, a 1 hora del camino al sureste de San Francisco, detalló la patrulla de carreteras de California. Los heridos sufrieron lesiones graves y fueron enviados al centro médico John Muir. Y mencionó que los bomberos dijeron que reciben denuncias sobre el cruce donde ocurrió la colisión hasta 2 veces al año porque no hay un guardia de tráfico en ese sitio. Tras el choque, el auto se deslizó y se detuvo a unos 60 pies de las vías del tren. Había más de 80 personas a bordo del tren Amtrak, pero nadie resultó herido. Las tragedias siguen ocurriendo. Recientemente se dio a conocer el lamentable final que una alpinista mexicana tuvo luego de intentar pasar un día extraordinario escalando importante y gran volcán situado en el este de la Ciudad de México, algo que no se esperaba, de acuerdo a lo difundido por la agencia de noticias AP. Una alpinista mexicana murió y su compañero de escalada resultó herido al caer por un barranco cerca de la cima de Popocatépetl, uno de los volcanes situados en el este de la Ciudad de México y que está en constante actividad. La Brigada de Rescate Socorro Alpino. Un grupo de voluntarios de México confirmó el viernes que los escaladores se cayeron a unos 300 metros del cráter del volcán. El verano hace su aparición en el noreste del Pacífico de Estados Unidos tras una primavera inusualmente fría y húmeda, pero no son todas buenas noticias, ya que se espera que las temperaturas alcancen niveles peligrosamente cálidos, por lo que se han emitido alertas por el calor en varias localidades. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas por calor desde el oeste de Washington hasta el oeste y centro-sur de Oregon, así como en partes del norte de California hasta el lunes 27 de junio. Además, Seattle y Portland están incluidas en esos avisos, reportó Fox Weather. Se prevé que las temperaturas máximas lleguen a los 90 grados Fahrenheit en gran parte de la región, con 100 grados más al sur en el Valle Central de California. Para cumplir la promesa que le hizo antes de morir, una madre llevó las cenizas de su hijo a la Marcha de Orgullo de LGBT+ 2022 en la Ciudad de México. María de la Luz cumplió la promesa que le hizo a su hijo de llevarlo a la Marcha del Orgullo antes de morir y cargando con la urna con sus cenizas recorrió las calles de la Ciudad de México. Algunos usuarios de las redes sociales se han mostrado conmovidos por el gesto que tuvo la señora de cargar también con la fotografía de su fallecido hijo. Además de la imagen de la urna con las cenizas, llevaba consigo una bandera del Pride. La señora en todo momento se mostró con una sonrisa. Millones de residentes de un estado recibirán un pago directo de hasta $1,050 para ayudar a compensar el alto precio que ha tenido la gasolina en las últimas semanas, además de poder utilizarse para otro tipo de bienes, según anunciaron las autoridades el domingo 26 de junio. Estos pagos para los habitantes de California se concretaron después de que el gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos llegaran a un acuerdo sobre el marco del presupuesto estatal 2022-2023, anunció la oficina del gobernador, citada por Newsweek este lunes 27 de junio. El plan utilizará parte del superávit presupuestario de $97,000 millones, una cifra récord para devolver el dinero directamente a los contribuyentes. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com ahora es Mundo Now. 2 generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro, donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño.
Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.